Andando de arriba abajo, fui buscándole a la vida. El acordeón y guitarra, los que alegraban mi vida. Quiero volar un avión, era el sueño que traía. ¿Qué hicieron, güey? Echaron un cuento en el baño de la prepa. ¿Quieren información de la aviación? Ya hice un video. Más o menos el curso ahorita, la teoría son como unos 5 o 6 meses. Entonces ya para salir de la escuela yo creo que sí te avientas ahorita un año, pasadito de un año. Para la pura escuela de piloto necesitan tener como unos 240 mil pesos. En la escuela de Culiacán se llama CAS, Colegio del Aire de Sinaloa. Ahí van y aterrizan. Saludos para el copa Javier. Hoy Javier. Javier hasta los pinches. ¿Cómo se llaman? Por los pinches arenales. Los pinches arenales aterriza el viejo a la verga. Hay que empezar lavando aviones, arrimándose a donde haya aviones. ¿Qué hicieron, güey? Echaron un cuerpo en el baño de la prepa. ¿Quién? No supieron. Ah, pon a la verga. Estaba en el baño y salió bien cagado. No, pues de por sí estaba cagando. ¿Cómo andaría con los pantalones arrastrando? Ay, madre. ¿Esa mamá de quién es, güey? De miedo. ¿Cómo la ven con la plebada de la prepa? No tienen luz a la verga, ¿verdad? Sí, no, no. Aquí andamos el chingazo, andamos al millón y medio, compa. No creen que andamos a penita. Con su puta madre. Dinero, ¿qué hiciste, verga? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, más mañana. Siéntate por ellos. Bueno, son manzanas, güey. Manzanas Saba. Resulta que me han preguntado mucho la plebada sobre la aviación. ¿Quieren información de la aviación? Ya hice un video donde... No, tú me vas a pegar la gripa, güey. No. Ah, bueno. Nomás tú, mamá. Yo también ando ronco porque gracias a Dios había chambita y hemos chambeado más o menos. Unos 8 días sin parar, todos los días. Un billete. Bueno, entonces han pedido información ahí de la aviación que ¿ya? ¿Cómo les digo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero? Que si tienen que estar al 100. Ahí sí tienen que estar al 100. Ahí no pueden andar con cosas. Para empezar el tiempo. Les voy a hablar de la carrera de piloto privado. A la fija. Ahí les va. Ahorita, exactamente desde el tiempo, los meses, no le echaría mentiras si les digo a lo mejor, va, pero más o menos el curso ahorita, la teoría son como unos 5 o 6 meses. De ahí para adelante vienen las prácticas, vienen lo que son las horas. Ahí en la escuela donde yo estudié, están dando ahorita como 40 horas de vuelo. Te dan en el Cessna 150, en el 52, en el 72 y en el 182, que ya es más grande. Entonces, ya para salir de la escuela, yo creo que sí te avientas ahorita un año, pasadito de un año. ¿Verdad, Luis? Sí. Simón, güey. Simón, por ahí va. Estos plebes quieren meter a la escuela, pero yo creo que primero tienen que meter al kinder. Ya que salgan del kinder, pues ya después la primaria. Bueno, ¿qué necesitan? Dinero. Lo primero que necesitan es dinero, mi amigo. Sin dinero no van a valer verga. O sea, ¿cómo te digo? Iba a decir como yo, va, porque no tengo dinero, pues no valgo verga. Va tú, así como él también y como el otro también, por tres. Sí, por tres. No, si necesitan ahorita, para la pura escuela de piloto, necesitan tener como unos 240 mil pesos. Ni más para escuela. 250 mil pesos. Yo creo que poquito más porque son 13 mil dólares. 260. Así es que, pues normalmente fueran 160 mil pesos. Pero ahí le pide uno el paro al Capijera. El Capijera es leña, ese jala el viejón. Mi respeto para él, para todo su equipo. Yo estudié, le voy a publicidad gratis al Capijera. En la escuela de Culiacán se llama CAS, Colegio del Aire de Sinaloa. Hay otra escuela ahí en Culiacán, que también es famosilla, se llama Aerotech. Ahí la verdad yo no sé decirle cómo está el show, ¿por qué? Porque pues yo no estudié ahí.
yo les hablo donde yo estudié y pues la que yo conozco, dijo el chino piloto. ¿Sí me entiende, pues? ¿Sí me entiende? Ah, sí. Ah, ok. Pero dicen que esa Aerotech también está suave. Viene saliendo donde mismo. Ahí les va una cosa. Saliendo de la escuela, no piensen que nomás salir de la escuela y muchos dicen, no, ya salí de la escuela, ya sé volar. Se van a pelar todo el chile. Si no se han subido antes a un 206 o un 210, haz de cuenta que no van a empezar de cero porque ya van a saber un poco por qué vuela un avión. Van a saber, ya van a tener una idea de lo que es volar. Pero nada que ver un avioncito, un 150, 172 con un 206. El 82, sí, el 82 ya, si sales volando bien ahí el 82, te sueltan el 82, ya un 206 pista buena, ya te la avienta. Para la práctica de la sierra, haz de cuenta que, como les digo, es otro escalón más para arriba. Aquí se va por pum, pum, para arriba y para arriba y para arriba y para arriba. Hay muchos pilotos que vuelan nada más la costa, pista grande de 1 kilómetro para arriba, 800 metros. Bueno, entonces hay muchos pilotos que no, hay muchos pilotos que para la sierra, para la sierra, para la sierra, eso se meten donde quieren, cualquier pinche barbecho, ahí van y aterrizan, les vale Saludos para el verga. Copa Javier. Hoy Javier. Javier, hasta los pinches. Ay, ¿Cómo se llaman? por los pinches arenales. Los pinches arenales aterriza el viejo a la verga. Entonces, o sea, son varias cosas. Sí se ocupa andar al 100 ahí con los nervios de acero, la verga. Hay que hacerse un examen médico para ver que no vaya a tener diabetes. Como muchos pilotos hoy tienen, pero tú, gato, cállate. Gato, señorito. Ven, pues, mira. Gato, ish, bueno. ish. Ahí tenemos un gato bien enfadado, mira. Mira, algo así. Mesh, mesh. Mesh, mesh. 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 Fíjate. Un día vamos a subir al gato y le vamos a hacer unos caballitos, güey. Para que lo miren. Te digo, aquí bien aruñado, loco. Y gato, hijo de tu puta madre. Mesh. ¿Qué quiere salir en el video, el viejo? Miau. Pues sí, pues está miau, pues. Bueno, entonces, ocupan hacerse el examen en ese médico. Para ver que están al chingazo. Ey, hay que bajarnos, güey, porque aquí está ya muy oscuro. Vamos a salir, porque ya está poniendo oscuro. Se hacen el video. Que está todo bien. El video. El examen médico. Aquí les voy a presentar al gato. La vista. Ah, que dijo una persona que usaba lentes, que si podía ser piloto, sí. Más que tienes que llevar los lentes cuando te dan el examen médico. Entonces está suave. Yo digo que casi cualquier persona pudiera ser piloto, pero primero tiene que gustarle el rollo. La pregunta del mío, no, oiga, que saliendo de la escuela, ¿hay trabajo? Sí hay trabajo en la aviación. La aviación, pues por algo es cara y por algo está donde está. ¿Verdad, tu gato? ¿Es que sí? Sí, miau. ¿Miau? No, a este gato le dan miedo las cámaras. Vente, verga, no me voy a arrastrar el avión. Bueno, entonces, saliendo de la escuela, hay que buscar trabajo. Hay que empezar lavando aviones, arrimándose a donde hay aviones. O la otra opción es que tengan conocidos. Que tengan conocidos y que mi compa le diga, pues vente, ayer te quiero yo conmigo en la pista para que lave los aviones y yo te voy a enseñar. Ah, bueno. Hay que chingarle mucho aquí en la aviación. Mucho. Para empezar, uno que está jodido, le sufre uno a lo verga. Así es que no crean que está pelada y no crean que son enchiladas. ¿Va, gato? ¿Es que sí? Bueno, le vamos a ir hablando poco a poco de la aviación. Para las personas que quieren entrar a la aviación, échenle chingazos. Échenle chingazos y ahí estamos al chingazo. Ah, la pregunta del millón, muchos dicen, ¿cuánto gana un piloto? Ahí les va. La hora ahorita en un 206, la hora de vuelo, está en un promedio de 10 mil pesos. El piloto gana el 20%.
Así es que saquen la cuenta. O sea, más poquito. O sea, ¿me entiendes? Pues gana, pues ahí más o menos. Así es que ahí estamos al chingazo, saluditos para todos. Dile adiós, gato. Adiós. Se bañan si tienen tiempo. ¿Vas a rapar el pinche avión, Los saludos a su amigo, piloto y su estilo. Y el pinche gato.